Soy presidenta de la Liga Deportiva Popular, en cuyo complejo nos encontramos hoy, que es una liga de fútbol masculino. Y yo creo, si no me equivoco, es la única institución de hombres, asociación de fútbol de hombres, que está presidida por una mujer, yo creo que en todo el cono sur. Entonces eso es bueno, y aparte que mi directiva la integran 4 mujeres, ahí no hay ningún hombre en el directorio. Hola Juanito. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien, mi niño, buenas tardes. Hola. Hello, hello. Hola. Hola. Hola, yo acá llego y me quedo acá porque veo, de acá veo todo. De acá veo cómo se hacen los partidos, recibo camarines, lo que vaya pasando con los arbitrajes, los resultados, etc. Nosotros con mi esposo tenemos un club y nosotros empezamos a levantar. Era un club que estaba como inactivo durante muchos años y en el que él había jugado cuando había sido más joven, así que lo levantamos ya en el año 98, 99, dijimos vamos a levantar esto. Y de repente, cuando él no puede venir a las reuniones, uno viene para reemplazar. Y como a mí no me cuesta nada hablar, porque yo amo hablar, me tocó empezar a participar y dialogar con el resto, y ellos se dieron cuenta que había una señora que hablaba mucho y que hablaba medio bonito en relación al resto, digamos. Entonces me invitaron a participar, digamos, primero como secretaria, y me di cuenta que siendo secretaria igual metía mi cuchara, digamos, en las reuniones, y hablaba y participaba, y el presidente era el que menos hablaba en el fondo cuando yo estaba en asamblea. Y se hicieron las elecciones y alguien me dijo, bueno, pero vamos, señora Alicia, no se atreve. Sí, yo me atrevo, yo no... No hay nada que me desafíe más que diga, ah, que no eres capaz. Sí lo soy. Y estamos desde el 2008 y ha sido bueno. Bueno, la mística de la liga es que aquí esto es familia. Y acá yo tengo a mi marido involucrado en el recinto, a mis hijos jugando y dirigiendo, al otro arbitrando, a mi nuera y mis nietas viniendo a las reuniones. Y todos los equipos están asentados y vienen de una base familiar. El principal logro que se obtuvo fue el hecho que les pedí y ellos sintonizaron conmigo de que me sigan en las locuras que hagan que la liga destaque. Y siempre, todos los años se nos ocurre algo y lo hemos hecho. Y hoy en día, modestia aparte, somos, aparte de que tenemos el complejo más lindo, tenemos la competencia más atractiva con 19 equipos involucrados. Y eso es tremendamente positivo. Tienen que tener 2 de transporte en la cancha. ¿Cierto? Dos. Sí, y hay uno solo. Hay uno solo, está puro guardalínea nada más. A ponerle que hubo la terna referir, había un sola persona que pertenecía al Club Deportivo Transporte Lea. Eso ponele. En el fondo, de repente me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo pude hacer esto? Yo estaba en otra, yo era para casarme y estar en mi casa y feliz y contenta con mi hijo. Y yo heredé mucho de mi papá esto, y él era como el que me impulsaba harto y me decía, tienes que llegar lo más lejos posible en la vida para que el resto aprenda que con poco se puede hacer mucho. Y cuando se vea esto, que está en un barrio popular, en una ciudad tan austral, y que lo dirige una mujer y que está tan bien cuidado por todos, porque esto no lo hago yo sola, que los otros dirigentes sí miraran y vean que sí se puede hacer. Como el día, ¿no? ¿Tiene? Como el día, ¿no? ¿Tiene? No, el día, ¿no?